Chicos, me acabo de pasar FIFA 23. Así, tal cual. Que me lo he pasado. Que me lo he pasado ya. Ya estaría. Déjate un like y suscríbete si este vídeo te da un poquito de envidia. Venga, dale caña. Ojo chicos, porque U7Buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código Earnest para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web, FIFA Jackpot, con el código Earnest, un 20% de puntos extra. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí, por el canal. Y chicos, hoy os traigo un vídeo muy especial porque me he pasado el juego, me he pasado FIFA 23. Tengo la mejor carta de todo el juego. Sí chicos, sí. Hoy lo vais a ver, vais a flipar con semejante bestia. Así que bueno, vamos a empezar ya con el videazo. Ahí estáis viendo chicos, este es el equipo el que estoy utilizando para dar química a todo lo que tengo ahora mismo en la plantilla. Y bueno, pues para el que no me siga en los directos, ya sabéis que hago directos en Twitch, plataforma morada. Si no me sigues, sígueme por ahí para no perderte nada, vas a ver directos de calidad. Pero para el que no me siga, pues voy a, bueno, pues a comentaros un poco, ¿no? Hemos sacado recientemente a Griezmann rojo, ya lo teníamos en azul, por lo tanto, sin más. Hemos sacado a Marquinhos rojo y chicos, hemos sacado también en rojo a esta bestia, ¿vale? Tenemos aquí en el extremo izquierdo a Kvaratskhelia, que yo la verdad lo recomiendo para utilizar de delantero centro. En la banda, pues creo que sí, te puede ir bien en la banda, pero sobre todo chicos, tienen las 5 y 5 y evidentemente donde mejor te va a rendir, como digo, es de delantero centro. 6 goles, 11 asistencias en 11 partidos. Cuidado con esto, buenos números para Jiva Kvaratskhelia. ¿Cómo se pronuncie? Vale, da igual. Y chicos, ¿de qué quiero hablaros en el día de hoy? ¿De Kvaratskhelia? Pues no, evidentemente no. Sí, es muy bueno, es un gran jugador, rinde muy bien. Pero vengo a hablaros del jugador que ocupa la posición de delantero centro. Y estaréis diciendo, pero Ernest, ¿cómo que te has pasado el juego? ¿Cómo vas a sacar la mejor carta del juego? Pues sí, hasta este momento chicos, para mí es la mejor carta del juego. A mí me gusta más que cualquier versión tocha de Pelé, de Nazario. Me parece que está más roto, ¿vale? Siempre lo había pensado antes de que me tocase. No es porque me haya tocado, sino que siempre lo he pensado. He probado las versiones de Nazario y a mí, personalmente, me gusta más. Me gusta más que Nazario. Es una carta que vale más de 8 millones y creo que todos sabéis ya quién es. Pero vamos a mostrarlo rápidamente, chicos. ¿Quién me tocó en este puesto de delantero centro, señores? Pues tenemos aquí a Kylian Mbappé. Encima no es el Tod, sino que es esta carta, la moradita. Que yo creo que, no sé, como que mola más, ¿no? Es un poco más exclusivo tener este tipo de versiones, ¿no? Que van a salir solo durante una semana. En cambio, los Tods, pues han estado saliendo más tiempo. Y si te haces, por ejemplo, un Tods asegurado, te tocará en azul. Pero esto es una versión, digamos, especial. A ver, la carta es exactamente la misma. Que no pendan la moto, no porque este va mejor, el otro va peor. No, son la misma carta. Olvidaros, tienen las mismas stats, tienen los mismos rasgos, tienen los mismos atributos en cuanto a skill, pierna mala, lo tienen todo igual. Se especulaba que quizá tenía un punto más de... Nada, al final se queda la misma carta. Vale, ahí lo estáis viendo, Kylian Mbappé de 97. Una auténtica locura. Y un jugador que me tocó, para quien no haya visto la reacción y quiera verla, me tocó el otro día pues en un sobre, la verdad que no era un sobre muy tocho, era un doble más 86. Y bueno, para el que quiera ver la reacción, os lo voy a dejar, voy a intentar dejaros un link a ese vídeo. Lo he subido en formato corto aquí en YouTube, para quien no lo haya visto. Os lo dejaré lo primero todo en la descripción seguramente. O en un comentario fijado, ¿vale? Seguramente en un comentario fijado lo tendréis, ¿vale? Por si queréis ver justamente el momento donde me toca ese Kylian Mbappé, que la verdad es una locura. Y bueno, chicos, le he puesto arquitecto por ponerle cualquier cosa. Es una carta, como todos sabéis, con 5 de skills. 4 en pierna mala, índice de trabajo alto-bajo. Esto es perfecto. Y fijaos que he hecho en 28 partidos 43 goles y 9 asistencias con él. Todo ello jugado en Division Rivals. Bueno, algún partido también de FUT Champions. Y tengo que decir que es la mejor carta que yo he probado, sin ninguna duda. Es verdad que vale una pasta, pero claro, está justificado en cierto modo porque con él... mira, os lo voy a explicar muy sencillamente, muy rápidamente y para que todos lo entendáis, ¿vale? Haces un regate mal, a este tío le sale bien. Corres hacia el defensa, lo atraviesas. Le pegas mal, sale bien también y acaba entrando. Haces la batistiña a destiempo, pues este tío la mete, igualmente acaba entrando. O sea, es impresionante el aura que tiene Mbappé. Todas las versiones de Mbappé tienen cierto aura, de que todo te sale bien y tal, pero esta versión en concreto, pues evidentemente es la mejor que tiene Mbappé. Así que una auténtica locura. Muy atentos en este punto del vídeo porque vais a ver un montón de goles, golazos, de verdad, golazos con Kylian Mbappé. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Vas a ver hoy más goles que nunca, que ninguna review, porque evidentemente he hecho con él 43 goles en 28 partidos. Entonces, lógicamente vas a ver una cantidad de goles que no tiene ningún tipo de sentido. Si podéis aprovechar ahora abrir sobres, hacer mejoras, de verdad...
Esta carta de Mbappé marca 100% la diferencia, es el mejor, para mí, la mejor carta del juego, sin ninguna duda. Y si podéis, de verdad, intentar hacer mejoras de la Liga, intentar, pues yo qué sé, abrir ahora los sobres con las recompensas, ir a por este Mbappé, merece la pena, chicos, que al menos lo intentéis, ¿vale? En cuanto a rasgo, tiene rasgo de clase y de tiro con exterior, lo cual a mí me encanta, ¿vale? Me parecen rasgos brutales y que nos van a venir de lujo. ¿Podría tener algún rasgo más? Bueno, sí, pero realmente creo que con estos dos, a mí son los que más me gustan. Además tiene también futbolista de hierro, que hace que no le tiren mucho. Y aquí tenéis, chicos, ya los atributos de la carta, mientras ya estáis viendo jugadas, goles y demás, porque como digo, hay mucho, mucho, mucho de lo que hablar, pero también muchos goles que mostraros, porque han sido una brutalidad los goles que ha hecho este Kylian Mbappé, ¿no? Vale, como veis, ¿por qué le puse arquitecto? Porque le sube la fuerza una brutalidad, como podéis ver, ¿vale? Y también le sube el pase, que siempre es algo que en las otras versiones de Mbappé no me ha convencido tanto como iba el pase. Entonces con este tío he dicho, mira, le pongo arquitecto, le subo mucho la fuerza y le subo también el pase, porque claro, regate no necesito más, tiro no necesito más y ritmo tampoco. Por lo tanto, de ahí que le haya puesto ese estilo de química de arquitecto. Como veis, fuerza 85, cabezazo 86, esto de base, ¿vale? Con arquitecto, como veis, la fuerza le sube una brutalidad. El regate, chicos, agilidad, bueno, lo tiene todo en 99, menos la compostura en 98 y el equilibrio de 90. Siempre que hay gente que puede decir, hombre, le metes algo, le subes un poco el equilibrio, realmente no te merece la pena, o sea, al final Mbappé tiene algo que hace que sea un jugador, no es bajito, no es bajito, entonces tiene algo de fuerza y tiene un body type que a mí me gusta mucho, pero claro, no le puedes pedir que gire como un Neymar o como un Vinicius. No tiene ese giro, pero sí que es verdad que tiene una arrancada espectacular y un cambio de dirección buenísimo con esa agilidad. Ya digo, el regate, como veis, es que lo tiene todo en 99 menos el equilibrio. Prácticamente podríamos hablar de eso. En el regate es un regate prácticamente perfecto. Ya te digo, puede haber alguna carta superior, pero también va a ser más bajito y va a ser más fácil que le quiten el balón que a este Mbappé, que es capaz de llevarse rebotes incluso, y la verdad que me encanta en este punto, ¿no? El pase, chicos, algo que le he notado mucho mejor que otras versiones de Mbappé. Ese pase corto de 92 se nota un montón, y luego, como veis, también la visión de 90. Me gusta el pase, puede ser que también sea porque le he puesto arquitecto, que le he notado esa mejoría, pero bueno, sea como sea, no tiene mal pase. Es verdad que no es lo mejor de la carta, evidentemente, pero al final, realmente con este Mbappé lo que vamos a buscar es hacer goles. No vamos a buscar tanto ese pase, aunque como digo, lo va a hacer también muy bien, ¿no? El tiro, chicos, es una delicia. Y tengo que decirlo, una auténtica delicia, ¿vale? Es verdad que hay gente que pensará también, oye, pues le subo un poco el tiro, pero es que realmente para que juegue de 9 es perfecto. No necesita ni más penalti, ni más volean, ni más long shot. Lo que nos interesa en un 9, precisamente este tío lo tiene todo. Desmarques, 99. Definición, 99 también. Y potencia de tiro, chicos, de 98. O sea que es que lo va a hacer perfecto en cuanto al disparo. Y luego el ritmazo, pues aquí ya sí que no hay una carta superior. 99, tanto en aceleración como en velocidad punta, y además lo que os comentaba, es Kylian Mbappé y tiene una de las arrancadas más letales de todo el juego. Hay muy pocos jugadores que tengan esa arrancada, ¿no? Ese cuando haces el típico walking, ¿no? Mantienes el balón con L1, cambias de dirección y de repente lo sueltas y el jugador sale literalmente volando en la dirección hacia donde quieres ir, normalmente hacia la portería, para ya definir y hacer goles, porque como veis, con esa definición también brutal de 99 que tiene, pues va a ser fácil que acabéis haciendo goles. ¿Saldrán cartas mejores? Correcto, saldrán cartas mejores, pero en este punto, en este momento, chicos, os puedo decir 100% que este Kylian Mbappé es la mejor carta de todo FIFA 23. Estáis viendo goles, habéis visto los números, habéis visto también todo lo que ha hecho conmigo, de verdad, una auténtica delicia de jugador. Y sinceramente, chicos, siento que he tenido mucha suerte sacando este Mbappé. Por una parte siento que, entre comillas, me lo puedo merecer por lo que me pasó con la cuenta. Y sí que os he visto a muchos sacar también en rojito y tal, sacar a este Kylian Mbappé. Entonces, me alegro por vosotros. Creo que es una carta que merece muchísimo la pena tenerla en el equipo. Marca 100% la diferencia. Y a partir de ahora veremos cartas que se van a acercar a este Mbappé. Pero sí que creo que este Mbappé puede ser una carta endgame, porque además una cosa muy interesante de él es que va a rendir muy bien de delantero centro, pero cuando quizás salgan cartas mejores es un tío que puede funcionar muy muy bien en la banda, y además fijaos que tiene esa alternativa para colocarlo de extremo izquierdo. Así que por lo tanto, chicos, creo que Kylian Mbappé es una cartaza, creo que es la mejor carta del juego ahora mismo.
Y como os he dicho, chicos, creo que me he pasado FIFA 23. Una locura. Y bueno, gente, pues depositen sus insultos ahí en los comentarios, ¿vale? Hoy creo que es un día para insultarme un poco, pero siempre desde el respeto y el cariño, ¿vale? Señores, por mi parte, nada más. Os dejo un botón por aquí para que os suscribáis al canal totalmente gratis con un solo clic. Y por aquí os dejo dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Pasaros y darle un poquito de amor a esos vídeos que también se lo merecen, ¿vale? Señores, por mi parte, nada más. Nos vamos a ver, como siempre, mañana por aquí por el canal con un nuevo videazo. Adiós.